proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Se puede sentar. Hermanos, es domingo de resurrección. Es el gran domingo de nosotros los cristianos. Durante toda esta semana pascual he exaltado la figura de los jóvenes, pero en realidad exaltar la figura de los jóvenes y reconocer el papel protagónico que tiene en la parroquia es exaltar la comunidad entera. ¿Por qué? Porque a estos jóvenes no los brotó la tierra. Porque estos jóvenes no cayeron del cielo. Porque estos jóvenes son el resultado de familias creyentes que constituye esta comunidad creyente. Así que cuando yo exalto y reconozco el papel protagónico de los muchachos y de las niñas, estoy exaltando y reconociendo el valor protagónico de la comunidad. Porque cada familia hace parte de la comunidad y en cada familia se gesta la vida, se educa la vida, se forma la vida y se prepara la vida para la experiencia de la fe. Así que esta es una gran oportunidad para felicitar a esta comunidad del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio señorial, que está constituida por los hermanos y hermanas que viven en el sector y también por un grupo importante de familias que nos acompañan en este proceso de fe. En realidad, me siento cansado, pero es un cansancio fascinante. No es un cansancio mortificante, es un cansancio que produce fascinación, porque es el resultado de haber puesto la vida entera al servicio del Evangelio. Ustedes también deben experimentar de alguna manera cansancio, un cansancio físico, pero un gozo inexplicable y una
14. Al Señor la gloria. Quisiera, además, hacer lectura creyente de mi vida ministerial con ustedes y decirles que durante estos 19 años pues he ido tejiendo una experiencia de fe en mi corazón y que vengo de una comunidad donde estuve 8 años proyectando una construcción espiritual y física que me produjo incluso enfermedad. Yo estaba trabajando para construir lo que el Señor estaba construyendo aquí. Y es maravilloso que con una hermana de la comunidad pude hacer esta reflexión. Si yo estaba en otra parte arando y el Señor estaba en este lugar edificando. Con esto, ¿qué les quiero enseñar? Hay épocas en la vida en las que nos toca arar. Y arar no es fácil. Es doloroso y hasta nos puede enfermar. Pero ojalá que tengamos la mirada creyente para comprender que mientras nosotros aramos en el nombre del Señor en algún lugar, el Señor construye para nosotros en otro lugar. La gloria para Él. Construyendo en otra parte para usted. Así es la vida. Y lo que nosotros hacemos en el presente es simplemente un entrenamiento para lo que el Señor tiene reservado en el futuro, para ti y para mí. No te llames a engaño. Nosotros le pertenecemos a Él. La obra es de Él. El proyecto y el plan es de Él. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el viernes en la noche todo parecía un fracaso. Claro, lo crucificaron, lo mataron. ¿Y qué? Si la historia terminara un viernes en la noche, esto no tendría razón de ser. Nosotros celebramos la muerte ignominiosa en un instrumento de castigo como en la cruz. ¿Cómo para qué? Entonces nuestra religión no se llamaría cristiana, sino dolorísima cristiana. Y terminaríamos haciéndole una fiesta al dolor y a la derrota. Pero no. Por eso la fiesta no termina el viernes en la noche. Por eso la fiesta comienza el domingo de resurrección. Porque ahora es Pascua. Y porque hoy comprendemos que hay que pasar por la cruz para degustar y disfrutar la resurrección. Sin cruz no hay resurrección. Sin esfuerzo penoso no hay éxito. Muchachos,
muchachos, pilas. Sin esfuerzo penoso no hay éxito, y sin cruz no hay victoria. Y esto se los debo decir porque ustedes no corrieron con muy buena suerte. Y no corrieron con muy buena suerte porque son hijos de una cultura facilista. Ustedes no tienen la culpa. Les tocó nacer en esta cultura. Es facilista. Y puesto que la cultura es facilista, por todas partes los está bombardeando, diciéndoles: no hay que hacer sacrificio, no hay que tomar el camino, se puede buscar el atajo. El atajo no lleva a ninguna parte. El camino sí, y el camino es Jesús. Así que ustedes tienen que aprender a desafiar la cultura en la que nacieron, que todo el tiempo anuncia el facilismo como opción de vida, y comprender que para lograr cualquier cosa en la vida hay que tallarse, hay que esforzarse, hay que dejarse crucificar, hay que luchar, hay que perseverar, hay que ser constante, hay que apostarle al sacrificio. Desafíen todos los días esta cultura facilista y arriesguense, no al atajo, sino al camino. Yo sé que ustedes tienen luchas muy grandes, luchas que no tuvimos nosotros, los de la guayaba. Yo quisiera pensar en este pleno mediodía que para nosotros fue más fácil que para ustedes, que nosotros no teníamos tantas presiones y tantas amenazas y tantas seducciones para perdernos, que para nosotros era muy fácil salir a jugar mate, bobby, cochao, la vuelta a Colombia con una tapita de gaseosa, que si nos perdíamos, nos perdíamos fuera del barrio, que ustedes tienen un problema más grande, que se pueden perder en el cuarto con solo prender el computador y entrar a páginas que lo único que hacen es destruirles la vida y enseñarles lo que no tienen que aprender. Que a nosotros nos enseñaron a cuidar el cuerpo, y que para poder llegar a una mujer nos teníamos que casar, y si no, nana y cucas. Que para ustedes es más fácil, que ustedes con mucha facilidad se acuestan y tienen sexo irresponsable, que nadie les dice nada, que solo esperan que la casa esté sola. A nosotros nunca nos tocó la casa sola, siempre el papá o la mamá o muchos hermanitos estaban ahí. Así que la vuelta, la que hacen ustedes, no la podíamos hacer nosotros. ¿Y saben por qué les digo esto? Para que comprendan que ustedes tienen que ser más fuertes, más valientes, para defender la resurrección, es decir, la vida de Dios en sus corazones. No es fácil defender la resurrección en un mundo de muerte, que todo lo presenta como vida, pero que en el fondo no hace más que matarnos. Muchachos, familias, defendamos la resurrección, ya que el resucitado la conquistó para nosotros. No dejemos que nada ni nadie nos mate lo que Él logró para todos. El Señor la honra por los siglos de los siglos.